¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Por fin le tocaba ya a PS Vita y os traigo este vídeo porque se ha actualizado AutoPlugin 2. Aquel que no sepa, que yo imagino que todo el mundo lo sabrá, porque si está viendo este canal, seguramente haya usado algún vídeo de PS Vita y estará usando AutoPlugin, porque digamos que AutoPlugin para mí personalmente es el 50% del pirateo, del hackeo de la PS Vita, porque sin AutoPlugin o AutoPlugin 2, que se actualizó la aplicación, pues yo creo que no funcionaría prácticamente nada de la consola, porque necesitamos plugin para hacer funcionar todos los juegos que nos descargamos gratuitos, la licencia, entre comillas, etcétera. ¿Cómo actualizamos? Yo desde aquí a todo el mundo decirle que lo actualice, ¿vale? Es muy sencillo, tenemos dos métodos de actualizarlo. El primer método es desde la propia consola iniciando el autoplugin. Y el segundo método es yendo al primer comentario fijado donde está el link oficial de la aplicación para que todo lo descargues y lo instales manualmente. A mí me gusta hacerlo desde la propia aplicación y es tan sencillo como tener conexión a internet, buscar la aplicación AutoPlugin 2, que la tenemos por aquí, y al iniciarla de forma automática pues nos detecta, ¿vale?, que tiene una actualización. Vamos a ver, ahí estamos, dice que que hay una versión 1.27 y que ha añadido pues el plugin, ¿no?, el PSV Shell Plus. Y se ha arreglado un error del Revita 1.08, que si queremos actualizar le decimos que sí. Además, esta aplicación de vez en cuando nosotros podemos darle al... Hay una opción que dice buscar nuevos plugins y no tiene por qué actualizarse la aplicación entera, pero sí te añade esos pequeños plugins o esas pequeñas mejoras que se van sacando. Ya os digo, yo creo que todo el mundo conoce AutoPlugin y desde aquí decirle a todo el mundo, aunque no está acostumbrado a tenerla conectada a internet, que la conecte a internet, que no se va a actualizar, y que actualicen la aplicación, ¿vale? Fijaros, de forma automática se instala y aquí pues ya saben, tenemos todos los plugins necesarios. Uno de ellos es pues el plugin que estoy usando yo, que es el plugin de vídeo, que nos sirve pues para esto, ¿vale? Para transmitir la consola a través del cable de carga al PC y mediante cualquier aplicación de vídeo. Yo uso OBS, pues puedo aquí transmitir la pantalla, o sea, cosas que no trae la consola. Hay cosas que sin este plugin no podríamos hacer, como el Refood, el NonPDRM, que digamos que son como las licencias de los juegos, el PSV Shell para darle, como hacerle overclock a la consola. O sea, chavales, una pasada. Y daros cuenta, lo hace todo de forma automática. Y recuerden, Homebrew oficial, ¿vale? Libre de licencia, que lo puede usar todo el mundo. O sea, está aquí para usarlo. Todo el mundo que quiere, pues lo puede utilizar. Venga, está terminando de actualizar, va bastante rápido, ¿vale? Está desempaquetando el VPK, que trae todos los plugins. Daros cuenta que es que nos está mostrando todo lo que trae la aplicación y poco más. O sea, vamos a ver que funcione y ya está. O sea, nada más, simplemente así de sencillo. Venga, vamos a ver, esperamos un poquito, con paciencia, instalando, ¿vale? Estaba desempaquetando el VPK y ahora lo está instalando. Venga, vamos a darle un segundito, ahí está. Y el sol, chavales, solo se abre, se cierra, o sea, no tenemos que hacer absolutamente nada más que iniciar la aplicación, actualizarla, y si no, pues hacen manualmente, ¿vale? Descargan el VPK y lo instalan. Pues nada, chavales, mira, aquí tenemos una opción de extra donde podemos, vamos a ver, quería enseñaros, en ajuste, ¿vale? Podemos cambiar el idioma, habilitar la autoactualización, que quizás tú lo tengas desactivado, ¿vale? Cambiar las letras, idiomas disponibles, plugin para PS Vita. Mira, aquí buscar actualizaciones de plugin. No tiene por qué actualizarse la aplicación completa, pero si sale una actualización de un plugin, pues dándole aquí, la aplicación de forma automática nos diría si hay alguno o no. Y nada, chavales, pues aquí están todos los plugins, cada uno con su pequeño, una pequeña descripción de para lo que es, para lo que sirve, totalmente en español. Nos marca los plugins que tenemos instalados, los podemos instalar, desinstalar, todo, chavales. Así que nada, recuerden, like, suscribirse, campanita, ¿vale? Para más vídeos de PS Vita os traeré lo más importante. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, y adiós.